Nació en Posadas, provincia de Misiones, el 16 de septiembre de 1948 y es el menor de los dos hijos que tuvieron el chofer Carlos Sfeir, de ascendencia árabe, y la ama de casa Manuela Serafina Veloso, de ascendencia criolla. Realizó la primaria en la Escuela Superior número 1 de Posadas, mientras que la secundaria en la Escuela de Comercio Don José de San Martín, para luego cursar el profesorado de Educación Física aquí, en la Universidad Nacional de La Plata. Vinculado en sus principios al básquet de su provincia natal y a Gimnasia y Esgrima de La Plata, este excepcional deportista platense por adopción fue, como jugador, campeón platense y luego campeón argentino de básquet, para, con posterioridad a una lesión, dedicarse a la carrera de entrenador. Como tal, se desempeñó en los clubes Gimnasia y Esgrima de La Plata, Universal, Estudiantes de La Plata y Atenas. Fue en este último club donde permaneció influyendo por muchos años a varias generaciones de jugadores excepcionales. Actualmente, Pichón Sfeir es el secretario gremial del Sindicato de Salud Pública de la provincia de Buenos Aires. Con nosotros y con ustedes, Rolando Pichón Sfeir. Pichón, un gusto tenerte acá en el Consejo. Bueno, muchas gracias por invitarme. Realmente es una sorpresa muy agradable estar con vos. Uno siempre piensa tanto en el básquet como en el fútbol o en otros deportes, pero en los que son los más populares, los que nosotros más miramos, piensa uno suele preguntarle a los deportistas, bueno, si te tocara jugar hoy, ¿cómo crees que jugarías? Porque, viste, en el fútbol los jugadores dicen, hoy es mucho más rápido, hay otra tecnología, hay otro calzado, hay otra. ¿Cómo te imaginas que jugarías hoy al básquet? Yo creo que de la única manera que podía jugar hoy es con el temperamento que siempre he tenido, pero doy en este momento mucha ventaja física con respecto a lo que es el básquetbol actual. Hoy en día tenés que tener mínimo 1,90 m. Hay jugadores más bajos igual, sí, con una potencia, pero como para sobresalir tenés que tener 1,90 m y pico, viste, 100 kilos, bancarte todos los contactos físicos y estar preparado porque se juega cada 2-3 veces por semana y nosotros no estábamos acostumbrados a, ¿cómo es?, a ese ritmo que hoy en día lleva. Aparte, la liga, ¿no? El cuidado físico antes era distinto y ustedes salían más, ¿no? Disfrutaban más la vida, ¿no? Era totalmente distinto porque prácticamente, como te voy a decir, jugábamos un partido a la semana, teníamos mucho tiempo, por más que entrenábamos, no nos cuidábamos como corresponde. Pero sí éramos responsables de los días que teníamos partido y prácticamente teníamos esa responsabilidad de para el club, ¿no es cierto?, y para la gente. ¿Cuál considerás que es tu barrio, el barrio que vos sentís como propio? Decís, bueno, este es mi barrio. Bueno, vos sabés que yo nací en Posadas, Misiones. Uh-huh. Intenté varias veces volver a Misiones y realmente fue imposible, primero económicamente y después por el arraigo que me quedó acá en La Plata. Sí, sí. Estos 50 años que estoy acá prácticamente es una vida. Y el barrio mío es Alto de San Lorenzo, Alto, 74, sí. 23 y 24, claro, en la cual, ¿cómo es? Siempre. La gente sabe dónde vivo, que sí, va, sí, que sí. Me toca el timbre, que me golpea, estoy ahí. Y por suerte, todavía es un barrio tranquilo. En el que se puede vivir tranquilo. Sí. Realmente se puede vivir tranquilo. Y cuando te toque ir a un club, que vas por ahí de a ver partidos o en la actividad, ¿dónde sentís que te sentís más cómodo? No, si yo tendría que elegir un club para ver un partido de básquet, seguro que lo haría Atenas. Porque desde que dejé de dirigir hace más de 8 años, 9 años, no voy a ver un partido de básquet. Ah, mirá vos. No, para nada. Sí veo de vez en cuando por televisión, a veces la Liga, depende del partido, a veces la NBA. Uh-huh. Pero si tendría que ir a un club a ver un partido de básquet que me interesaría, por ejemplo, sería el Club Atenas. ¿Cómo transcurrió tu infancia y dónde transcurrió? ¿Cómo fue? Contame un poco cómo estaba compuesta tu familia. Yo nací en Posadas, en la ciudad de Posadas, con un papá que era chofer de Vialidad Nacional. Ah, mirá. El único que trabajaba era él. Mi mamá era ama de casa y tengo una hermana. Éramos una familia humilde, bastante humilde, que prácticamente,
cuando uno crece se da cuenta el sacrificio de los padres que hicieron para criar a sus hijos y la meta de mis padres era que terminara la escuela secundaria. Apuntaban a la escuela secundaria. Es decir, ellos, si terminaba la escuela secundaria, parecería que era el tocar la mano con el cielo porque habían cumplido una etapa, porque me lo dijeron ya cuando era grande, ¿no es cierto? Que la desesperación de ellos, que mi mamá terminó la primaria, mi papá no terminó la primaria, era poder terminar la secundaria. Bueno, por suerte, ¿cómo es? Pudimos darle ese gusto. Darle ese gusto. Después yo a los 17, 18 años me vine acá, que me fue a buscar gimnasia. Uh-huh. Entré a la facultad, estuve en educación física, ¿no? Con el sacrificio ¿Y necesario. ¿Cómo aparece el básquet en tu vida? Yo era asmático, entonces tenía que hacer deporte. En Posada no había piletas, claro. De invierno ni nada, sino verano. Entonces el tema mío era hacer deporte para tratar de curar el asma. Mi papá mandaba a buscar aceite de tiburón de acá, de Mar del Plata y de Buenos Aires, por el asma, porque no sé quién le dijo que tomando aceite de tiburón yo me iba a curar del asma. Por supuesto que era un sacrificio aceite de tiburón ese, que era más feo. Que no te curaba, aparte. Y no, bueno, en esa época... Pero que los padres, con tal de verte bien... Sí, y la anécdota más importante de esto era que yo tomaba, si tomaba a mi hermana. Pobre tu hermana. Así que mi hermana tenía que tomar igual que yo y ella no tenía nada. ¿Qué edad? Hay un año y medio de diferencia. Ella es mayor que yo, un año y medio. Así que era una anécdota esa. Que no muy se juntitos, muy... Sí, sí, prácticamente un año y medio. Un año y medio de ¿cómo es? De diferencia. Y a mí me llaman Pichón porque dice mi mamá que nací con 5 kilos. Ah, y bueno, salió Pichón de bebé, qué sé yo, y quedó Pichón así. Y bueno, era la única entrada que había en mi casa era la que producía mi papá, ¿no es cierto? Entonces, ¿Y dónde empezaste a jugar? Empecé a jugar en el club Independiente que estaba enfrente de mi casa. Ah, mira, sí, era una ventaja. Sí, una bendición es tener ahí. Y después, cuando ya fui un poquito más grande y mejorando, ya me llevaron a otro club que se llama Mitre. Bueno, ahí ya prácticamente hice, ¿cómo es?, toda la parte basquetbolística. Y a los 16 años, estaba en la selección mayor de Misiones. Que fue en el año 66 que conseguimos el tercer puesto, cosa histórica en Misiones, en un campeonato argentino, que los campeonatos argentinos eran otra cosa, no es ahora. Sí, claro. Ejemplo, viste que había todos los equipos, pero ahí ya jugaba Fino, Vera, había otros jugadores que ya han venido a jugar acá inclusive. El hecho de jugar tan joven con jugadores más experimentados te forjó también el carácter, ¿no? Sí, sí, sí. Evidentemente yo era el más chico de todo, así que era recomendación de mi papá hacia el capitán del equipo que me cuidara. Entonces, pero yo veía todo lo que pasaba, el carácter, cuando se enojaban, ¿viste? cuando decíamos cosas. Pero evidentemente esa experiencia a vos te va formando como, primero como persona, ¿viste? Porque estás lejos de tu casa a los 16 años, no sabes qué es lo que pasa, y con los compañeros mucho más grandes, ¿no es cierto?, haciendo todas las barbaridades que hacen ellos, yo lo tenía que mirar nada más porque participaba con la vista, nada más. Sí, claro. Así que cuando fui más grande también me prendí en una de esas cosas. Que eran propias de... De esa época. Claro. Era de esa época. ¿Viste? Y siempre el secreto de vestuario y esas cosas, ¿no? Sí. El vestuario era... El vestuario es para los jugadores. Ya sea en el básquet, en el fútbol, que el vestuario es decir... El técnico, si tiene que llegar, tiene que llegar por último. Cuando ya pasó todo y todos se bañaron, ¿no es cierto? Ya todo pasó, se están vistiendo, se están cambiando. Ahí tiene que aparecer el técnico. Porque en el momento, si apareces antes y hay alguna discusión o algo, patatí, patatán, no corresponde que el técnico lo escuche. Por eso digo yo, para mí, cuando fui técnico, siempre llegaba por último al vestuario. Para que los jugadores, si estuvieran nervios, o si tuvieran que descargarse, si tuvieran que hacer algo, lo hicieran sin ningún tipo de problema porque estaba el técnico ahí. ¿Cómo eran, cómo recordás siempre el entretiempo? ¿Cómo ese momento en el cual el aficionado está pensando qué estará diciendo el técnico? Más cuando el equipo juega mal, ¿no? No, sí, el tema como, a ver, yo tuve la suerte de tener grandes técnicos. Tuve la suerte de tener grandes técnicos en Misiones. Y cuando vine al Plata teníamos a Ripullone, ¿no es cierto? Que era un
conocidísimo jugador, de técnico de jugadores, que nos sabía sacar el jugo a cada uno de nosotros. Y él con dos o tres indicaciones que nos hacían en el entretiempo, nosotros mejorábamos muchísimo. Claro. Mejorábamos muchísimo. Pichón, vamos a hacer una pausa. Te voy a dejar pendiente una pregunta. Siempre has tenido fama de estricto, de tipo serio, de trabajador, de dedicado. ¿Eso es una condición personal o viene de haberla aprendido? Pero no me lo contestes ahora, me lo contestás después de la pausa. FECOBA, Federación de Expendedores de Naftas de la Provincia de Buenos Aires. Escuela de Derecho Municipal, Dr. Adolfo Korn Villafañez. UENYA, Unión de Expendedores de Naftas y Afines La Plata. Gimnasio Fitness. 800 metros cuadrados de infraestructura dedicados a obtener tu completo bienestar psicofísico. Por eso a las tradicionales técnicas de aeróbica, musculación con carga y máquinas, agregamos clases personalizadas de pilates, pilates con máquinas y asesoramiento médico. En calle 40 entre 14 y 15, Gimnasio Fitness, dirigido por el profesor universitario Adrián Simonato. Centro Médico de Día Sana Sana, especializado en adultos mayores con capacidades diferentes. Atención personalizada, profesionales de excelencia. Calle 505, número 2546, entre 20 y 21. Centro Médico Sana Sana, algo distinto para gente especial. Segundo bloque de Ciudadanos Ilustres con Pichón Efer. Pichón, hablábamos en el corte de, antes de ir al corte, de tu carácter, ¿no? De tu formación, de la dedicación que le pones y de la manera que lo haces. Esa disciplina, ese carácter, te lo infundieron otros deportistas, viene de tu casa. ¿De dónde sentís que sale eso? Yo creo que el principal hacedor de mi carácter fue mi papá. Era muy estricto con nosotros y siempre hablaba de los principios. Esa bendita palabra que para mí tiene mucho significado. Sí, claro. El principio hacia los demás, el principio de tu carácter, el principio de tu persona, de cómo tratar a los demás. Y bueno, y esa palabra principio significa también la responsabilidad que tenemos nosotros, ¿no es cierto?, con los demás. ¿Qué significa esto para nosotros? Era que mi papá me decía, vos tenés principios, pero vos tenés responsabilidad. Entonces yo no podía salir los viernes de joda en misiones, ni los sábados, porque teníamos partido. Entonces, es decir, esas son cosas que te van marcando, ¿no es cierto? Y gracias a que él... Algo lejano hoy y que a los chicos sí, les cuesta mucho. Le cuesta mucho. Gracias a eso hoy, por ejemplo, yo puedo decir que prácticamente como basquetbolista, ¿no es cierto?, he conseguido lo máximo porque llegué hasta la selección argentina. Claro. Y como técnico también, porque tuve la suerte de dirigir uno de los mejores equipos del país y lo saqué dos veces campeón. Entonces esas cosas a mí me marcaron muchísimo con respecto a la disciplina. Y gracias a la disciplina, yo sabía que si yo no entrenaba, si yo sabía que yo no dos veces por día iba a entrenar, yo creo que no conseguía lo que hoy soy como... En vez de jugar, jugaban con vos. Si no entrenás, juegan con vos. Sí, ¿eh? Sí. Yo cuento una, te quiero agregar, sí. Cuento una anécdota que pasó ahora, el sábado pasado. Nos homenajearon en la Asociación Platense. Ah, mira qué bien. Por el campeonato provincial que ganamos en el año 72, el famoso campeonato provincial, en la cual nos propusimos el técnico, los dirigentes y nosotros, los jugadores, salir campeón provincial. Pero para eso teníamos que entrenar dos veces por día durante 6 meses para ganarlo a Bahía Blanca. Claro. Que lo ganamos en YPF, ¿no? Y consiguió que tuvimos que hacer doble entrenamiento por día, 6 meses para ganar un partido. Claro. Que fue la final contra Bahía, que lo ganamos. Y ese sacrificio no lo hace cualquiera hoy en día.
sabiendo que vos tenés la mente puesta en 6 meses por un partido. Tuvimos suerte de ganarlo porque el sacrificio valió. Porque el sacrificio estuvo reflejado en el triunfo, sí. Que bueno, gracias a ahora Pichi Cerisola, después de 44 años nos homenajearon el sábado pasado, que fue muy emotivo, muy emotivo. Claro, ahora primero hay mucha más inmediatez, ¿no? Es todo más inmediato, es todo más como el control remoto, ¿viste? Y por otro lado es más laxa la disciplina. Los técnicos son mucho más permisivos, ¿no? Y, pero depende del técnico. Depende del técnico, depende de los jugadores que vos tengas. Y depende de lo que vos querés con claro. El equipo. Nosotros nos levantábamos a las 6 de la mañana en esa época para hacer la parte física hasta las 9. Claro. Y después de las 9 de la noche hasta las 12 de la noche entrenar la parte básica. Era una locura que estábamos haciendo, pero lo hicimos. Lo hicimos hace 44 años atrás. Contame escuela primaria y escuela secundaria. Bueno, yo estuve en la escuela primaria, en la escuela superior número 1 de Posadas. ¿Cierto? Que estuve hasta sexto grado, la pasé muy bien porque era un vago terrible, y la secundaria en la Escuela de Comercio General San Martín. Sí, termina. En la Escuela General San Martín de Comercio también de Posadas. ¿Te has encontrado con compañeros del CIEF? A veces cuando voy a mi... Yo antes iba más seguido a Posadas, ahora voy más poco, pero ya cuando voy... Mi hermana que está allá por ahí hace algunos contactos. ¿Qué hace tu hermana? Mi hermana es profesora de educación física también en, ¿cómo es? En Posada y bueno, todavía está trabajando, no quiere dejar de trabajar. Mira qué bien. Sí, sí. Así que siempre está ese recuerdo de juntarse con los compañeros. Y nunca me voy a olvidar que estábamos en la primaria, la única salita de jardín, y primer grado y segundo grado, y desesperado por comer el mate cocido y la galleta. Mirá. Esa famosa galleta que nos daban en la escuela, viste, era la más rica del mundo, sí. Esa galleta. ¿Y por qué la elección? ¿Después viniste a la facultad? Después me fue, bueno, yo por eso te digo, jugué en Jujuy a los 16, 17, en Paraná, que fue el año siguiente, en Entre Ríos, el otro campeonato argentino, y ahí ya me estaban viendo los dirigentes de Gimnasia y Ripullone, en Jujuy y en Paraná, y a partir de Paraná, que jugamos muy bien, me fueron a buscar a mi casa. Y yo estaba justo para ver si venía a la facultad, si no venía. ¿Y por qué la elección de educación física? ¿Por ese mundo del deporte? Porque yo tuve dos profesores. No, a mí siempre me gustó el deporte. Pero porque tu hermana también. Sí. Pero mi hermana se quedó en Posada e hizo los cursos de educación física. Yo estuve en la facultad, estuve en el Instituto de Núñez, atrás, cuando estaba Canavesi. Pero a mí mucho me marcó mis profesores de educación física. Ah, claro. Es decir, los profesores de educación física que yo tuve fueron muy, pero muy, muy, muy buenos conmigo. Y siempre exigente y con ¿no? Porque aparte de jugar al básquet hice de todo, ¿no? Porque en esa época el que le gustaba el deporte hacía de todo. ¿Y ese encuentro con la facultad cómo fue? Yo vine, me trajo Gimnasia acá y yo fui a dar el examen en San Fernando, en el Instituto de Educación Física de San Fernando. Entré, me quedé como para estar internado, porque ahí vos tenías que tener la posibilidad que si era buen alumno te quedabas internado o si no lo hacías viajar. Y bueno, y ahí quedó el tema de Gimnasia, que me interno y no vengo a jugar o Gimnasia me paga todos los viajes que iba a Núñez, no sé, claro. Ahí detrás en obra sanitaria atrás. Claro. Y bueno, y fue así que me iba a las 9 de la mañana y volví a las 9 de la noche del Instituto de Educación Física de Buenos Aires. Sacrificio infernal. Un año hice, ¿no? Después ya con ese año me inscribí acá en la facultad y terminé acá en la facultad. ¿Y cómo vivían tus compañeros el hecho de que fueras un deportista reconocido y que estudiaras en la facultad? En Buenos Aires prácticamente no, porque no tenía... Pero, digo, acá... pero acá eran espectacular, espectacular. Ah. Yo me iba a jugar a la noche... Cuando en Gimnasia, a Buenos Aires, los partidos, volví a la 1, a las 2 de la mañana, y cuando tenía examen, había dos compañeros que iban a mi casa, me despertaban, yo me levantaba, me quedaba con ellos, tomaba unos mates, leía 2 o 3 capítulos y me iba a dormir, porque estaba muerto, y ellos estudiaban por mí. Mira. Entonces cuando yo me levantaba, ya descansado, ellos me repasaban todo y eran impresionantes mis dos compañeros. Pichón, vamos terminando este primer programa. Yo voy a cerrar el programa, nosotros nos quedamos charlando, ¿te parece? ¿Cómo no? Cuando quieras. Bueno, nosotros nos volvemos a encontrar
el sábado a las 18:30 horas acá en el recinto del Consejo Deliberante para ser juntos ciudadanos ilustres.